Hola, buenas tardes. El día de hoy estamos en el complejo Alfredo Harpelú con los chicos de Fútbol Asociación de la 2013 y en este momento vamos a realizar un entrenamiento que consiste en enfrentamientos, lo cual es, pues, los chicos de aquel lado van a mandar un pase para que ellos los enfrenten. Esto les va a ayudar a que unos trabajen la parte defensiva, uno contra uno, después lo haremos con más personas, y otros van a trabajar la parte ofensiva. ¿Esto por qué? Para que sean enfrentamientos rápidos, para que haya una buena presión de parte del jugador defensivo y un buen ataque de parte del jugador ofensivo. Ahorita nos encontramos en semifinales, esta semana estamos preparando ese partido, y pues varios llegaron este semestre apenas, otros ya tienen tiempo aquí en el programa de extensión, desde más chiquitos. Están participando cada 6 meses, los torneos son semestrales. El torneo pasado hubo un poco de atraso, por eso estamos terminando apenas ahorita en enero, pero sí, la idea es que se juegue cada 6 meses. Tenemos desde la 2016, me parece, hasta la 2008. El uno contra uno los va a preparar para que en el momento en que se les presente esta situación en el partido sepan cómo hacerlo y ya tengan una idea por haberlo trabajado en la semana, ¿no? Y eso con cualquier ejercicio. También pues va a servir para que se corrijan los defectos que a lo mejor en este momento se presenten, los errores, y lo podamos hacer a tiempo, ¿no? Desde el trabajo en la semana, y así podamos ver qué faltó, qué sí hicieron bien y resaltarlo, ¿no? Para que en el día del juego lo tengan lo más preparado posible y puedan aplicarlo. Normalmente hay 2 profes por grupo, más el entrenador de porteros, que es el que está allá. El entrenador de porteros pues tiene a porteros de varias categorías, dependiendo del día en que entrenen. Pues a veces hay refuerzos de las categorías. Por ejemplo, a nosotros nos refuerza un chico de la 2014, ahorita está entrenando con su equipo, pero sí, también
de pronto hay refuerzos de categorías menores, los jugadores pues que destacan pueden jugar con las categorías de arriba. Claro, esto sí es necesario, si el jugador encaja en el equipo, si, o sea, a lo mejor un equipo tendrá muy buenos jugadores y no suban, pero eso no significa que no sean buenos, sino que a lo mejor ya está completo el equipo de arriba. Ahorita pues se están enfrentando así como van saliendo, o sea, a lo mejor el que está defendiendo no es defensa o el que está atacando no es delantero. Primero,
a uno, dale un defensa, dale dos a uno. Ahora va a ser dos contra uno. Los que atacan van a ser dos y el que defiende va a ser uno. Pues esto va a servir para que tanto los dos que están atacando sepan asociarse cuando van en ventaja, como el defensa sepa posicionarse cuando está en desventaja. Que pues son situaciones que pasan mucho en los juegos y pues hay que prepararlos. Buena, Juan. ¡Defensa!
A esta edad no se pide mucho porque todavía están en una etapa de desarrollo, ¿no? Pero pues al menos con los aspectos básicos que son el físico, el táctico y el técnico, que tengan cierta idea en esos tres aspectos. Bueno, en el caso del físico, pues es como vengan físicamente, eso se trabaja, eso se puede trabajar, pero los puntos que más se ven a la hora de ver a un jugador son el táctico y el técnico, qué también se posiciona en cierta figura táctica, en cierta estructura del equipo. Y en la parte técnica es todo lo que es el golpeo de balón, el control, los desbordes, como estamos viendo por aquí, el tiro, los pases, y bueno, habría que ver todo eso y ver que el jugador esté interesado, que tenga ganas de estar y pues que tengan la disposición de venir a entrenar, de venir a jugar y pues también de divertirse, ¿no? Es un deporte que se trata de eso, más que nada. En el HARP solo entrenamos los lunes de 4 a 6. Los miércoles y jueves estamos entrenando en el campo 10 y 11 respectivamente, igual de 4 a 6, para quien esté interesado. Somos de la 2013, nosotros. La 2014, tengo entendido que entrenan los lunes aquí en el HARP de 4 a 6 y los miércoles en los campos de igual de 4 a 6. Allá ellos entrenan también en el campo 10. Ahí compartimos campo. Ellos son una categoría que entrena dos días, igual la 2015 y la 2016, lunes y miércoles. La 2013 ya entrena tres días, la 2012 tengo entendido que también entrena tres días. Y a partir de la 2010 entrenan de martes a viernes, si no me equivoco. No puedo ocupar el centro, no puedo ocupar el centro, no puedo ocupar el centro.
Ahora estamos viendo igual una situación de ventaja y desventaja numérica, un 3 contra 2. En este caso, pues estamos ocupando más jugadores en ambos lados, sin embargo, sigue existiendo esta discordancia en cuanto a quienes atacan y quienes defienden. También se basa en los mismos principios que ya vimos de los enfrentamientos pasados, pero con más personas. Esto obliga a que tanto en defensa como en ataque haya una mayor asociación, una mayor comunicación, y que también lo tengan que hacer más rápido, que tengan idea en el sentido de que den pases más rápidos, que haya una circulación que sea hacia enfrente, que es el objetivo de este entrenamiento, un ataque rápido y una defensa efectiva en caso de que esta se logre, porque entendemos que hay una desventaja numérica y a lo mejor es más difícil defender, pero esto va a hacer que ellos aprendan la comunicación y trabajar juntos en la adversidad, ¿no? Así pueden ver cómo posicionarse, qué hacer cuando sale uno, dónde va a cubrir el otro, qué va a pasar con el otro hombre que va a quedar libre, porque son tres, entonces sí. Y pues los que están atacando pues tienen la consigna de hacerlo rápido, porque en un partido, cuando tiene uno una ventaja numérica así, rápidamente los equipos se repliegan y se pierde esa ventaja. Entonces es necesario hacerlo rápido para que se simule en mayor medida lo que sería en un partido. En categorías inferiores es muy flexible esto de las posiciones. Cada año que pasa a lo mejor se van definiendo más, pero ahora tenemos jugadores que pueden hacer un buen papel en la tanto en la defensa como en el ataque. Entonces, de pronto hay mucha rotación en ese sentido de las posiciones. A lo mejor quien juega en la banda termina jugando en el centro, quien atacaba termina defendiendo, y pues conforme se van desarrollando pues se ven más sus características, entonces ahí se va decidiendo la posición. O sea, hay jugadores que inician el torneo de delanteros, luego pasan a la contención, otros que son muy versátiles, entonces podemos usar tanto en la banda como en la delantera, como en la defensa. Y pues sí, o sea, es algo interesante en estas categorías, puesto que como apenas está iniciando el desarrollo deportivo, pues hay un mundo que explorar y muchas cosas que pueden llegar a hacer y muchas posiciones en las que pueden probar.
siempre hay que hacer énfasis en que todo lo trabajado es por el equipo, tanto en los partidos como en los entrenamientos. Hay que enseñarles ese espíritu de trabajo en equipo, porque al final, cuando llegue el juego, todos ganamos y todos perdemos. Entonces, cuando un jugador entiende eso, es cuando pues sabe que sus características a lo mejor son propias de una posición y es donde mejor va a ayudar a un equipo, y pues ahí como se va acostumbrando y va entendiendo esa parte, ¿no? Igual un jugador se va dando cuenta, por ejemplo, a lo mejor en la posición que él quiere hay otros dos o tres mejores o que han trabajado bien, y es difícil también que juegue. Entonces se va dando cuenta un jugador que en esa posición lo está haciendo bien y aparte tiene mayores probabilidades de jugar y de ser protagonista. Ahora vamos a tirar penales. Pues es muy simple, solo hay que tirar a la portería con el portero. Esto porque, bueno, el día sábado jugaremos una semifinal y hay que estar preparados para cualquier escenario que se pueda presentar, ¿no? Y en caso de empate, pues iremos a penales. Entonces, hay que ver quiénes los tiran mejor, que los practiquen lo más que puedan para que a la hora de la tanda, pues, erren lo menos posible. La indicación para los penales es que, primero, que lo tiren igual como lo tirarían en el partido. Que no hagan otras cosas, que no se aloquen, que traten de, pues, de meterlo de la forma más, que se sientan más cómodos. Entonces, esa es una de las indicaciones. También, otras sugerencias que podemos dar es que lo tiren fuerte hacia los costados. ¡Profe, espérate! ¿Ya estás? Ahora sí. Bueno, como dije, que procuren tirarlo lo mejor que puedan ahora en el entrenamiento para que a la hora del partido lo tiren igual. Entonces, por eso normalmente se dice que se tire como en el partido. Es importante que a la hora que les toque tirar un penal en un partido, ya sea en el partido o en una tanda de penales, le peguen de la mejor forma que ellos puedan. Y para eso hay que practicarlos en la semana de esa misma forma, porque no funciona que lleguen y lo tiren a la hora de la tanda, lo tiren como sea, o que quieran hacer luego los lujos y no les salga, o que aquí los hagan y en el partido ya no, porque ya es el partido. Entonces es importante que se tiren bien los penales.
Ay, güey. Dale, segunda ronda. A esta edad ya hay niños que ya saben cómo posicionarse, saben qué hacer cuando les llega un balón complicado, saben dónde están sus compañeros hasta sin ver. Entonces, pues sí es algo bueno verlo desde esta edad. Que hay jugadores que estuvieron aquí antes y actualmente están jugando en el club. Hay un jugador que era de esta categoría que ahorita está en el club. Y pues también en la 2012 sé de jugadores que están siendo pues seguidos por el club, porque los ven luego en los partidos amistosos o bueno, no sé si vengan o qué, pero lo que yo sé es que de los partidos amistosos que se juegan en extensión y el club, pues luego los jugadores llegan y pues sí los tienen ahí en seguimiento, como en la 2012 y bueno, el que era de nuestra categoría y terminó en el club. Pues este sería un entrenamiento con la categoría 2013 del programa de extensión. Nosotros entrenamos los lunes de 4 a 6 aquí en el Alfredo Harpelú y los miércoles y jueves en el campo 10 y 11 respectivamente, con el mismo horario. Los invito a estar atentos a las convocatorias de la Dirección General del Deporte Universitario para los programas de extensión de Fútbol Asociación. Gracias.